Hola, qué bueno que me acompañes nuevamente en una receta saludable más. Yo soy Adi, creadora de contenidos de cocina saludable en la plataforma YouTube. Y hoy les voy a compartir una receta ideal para una comida de mediodía, para una media tarde, para una cena. Una receta súper fácil, llena de sabor y como a mí me gustan. Muy saludables porque además se preparan rapidísimo. Y vamos a hablar de los ingredientes. Aquí tenemos 500 gramos de fajitas de pollo. Esta cantidad nos va a alcanzar para 4 personas. Es una receta con sabores de Medio Oriente. Es un shawarma o taco árabe. Por lo tanto, las especias, que son además aliadas importantes en la cocina saludable, son las estrellas en esta receta. Comino molido, media cucharadita. Páprica, media cucharadita. Pimienta de cayena o cayena, 1/4 cucharadita, al igual que la cúrcuma. Y pimienta, media cucharadita. Ajo picadito, 2 piezas o 3, si te gusta mucho el sabor intenso del ajo. Y aquí tenemos canela, 1/4 cucharadita. Jugo de limón, 1 pieza. Aquí ya tengo una parte lista para usar. Y sal. Y ahora voy a mostrarles cómo vamos a prepararla. Te muestro cómo vamos a cortar el pollo. Aquí tenemos las piezas de fajitas. Y como vamos a hacer este taco árabe, y quiero pedazos pequeños, vamos a cortar la fajita así, en piezas tamaño bocado o un poco más pequeñas que tamaño bocado, y vamos a ir reservando. Las fajitas, lo único que hay que tener cuidado es que tienen esta parte del músculo. Lo que hacemos es que tomamos la punta blanca, con el cuchillo lo deslizamos, la quitamos, mira qué fácil sale, y seguimos cortando. Les dije que esta receta iba a ser muy fácil de prepararla. Ya que tenemos la carne lista, vamos a marinarla. El jugo de un limón. Vamos a añadir sal. Yo utilizo sal marina o sal del Himalaya, que conserva mejor los minerales y no es una sal procesada. Y ahora todos los sabores increíbles de las especias. Vamos a ponerle pimienta, páprica, cayena. Si no tienen cayena, puede ser un poco de chile en polvo. Aquí tenemos la canela, el comino y la cúrcuma. Por último, el ajo. Yo le puse 2 dientitos de ajo bien picaditos. Vamos a revolver muy bien. Y mientras, ya puse una sartén antiadherente en la estufa para que empiece a tomar calor. Esto lo vamos a dejar reposando unos 5 minutitos y lo puedes preparar incluso un día antes y tenerlo listo en refrigeración para que sea mucho más fácil a la hora de comer, pues ya nada más prepararlo. La sartén ya está caliente, voy a subir un poco la flama. Controlamos la cantidad de grasa. A ojo de buena cocinera voy a poner media cucharada de aceite de oliva. Ustedes pueden medirla o pues al tanteo. Aquí vamos a poner la carne. ¿Qué es lo que necesito? Que la sartén esté lo suficientemente caliente para ir formando una pequeña costra en este taco árabe o shawarma. Dejamos unos minutos así, medio minuto, no la vamos a mover. La importancia de no moverla es que vamos a buscar una costra, que la carne se selle y que empiece a tomar ese color marrón y ese sabor doradito que conforme pasen los minutos de cocción se va a terminar por formar en las piezas pequeñas del pollo. Aquí nos vamos a llevar unos 3 minutos, la flama está en alto y vamos a seguir cociendo hasta encontrar ese punto que quiero mostrarte en un momento. Estamos utilizando un método de cocción amigable con la salud porque solamente estamos salteando la carne y como ves se está cociendo en sus propios jugos. Un poco el jugo de limón, pero también los jugos naturales que va soltando la carne. Acá ya pasaron 2 minutos. Lo que quiero mostrarte es que en este momento esos jugos se van a empezar a evaporar y van a darle esa textura muy doradita a la carne. La flama hasta este momento ha estado en alta. Voy a bajarla para que se vayan evaporando un poco más lentos. Y aquí sí es importante, el último minuto y medio de cocción del pollo, estar moviendo
para que no se nos vaya a pegar. Y esta es la parte más importante de la receta, porque mira, ya los jugos se fueron. Ahora vamos a darle más calor, subí la flama a lo más alto, movemos medio minuto más y lo que vamos a lograr es esa costra doradita en el pollo. Ya está bien cocido, pero queremos darle una presentación espectacular. Así que este es el momento para hacerlo. Me quedo acá medio minuto más y ahora te muestro el resultado. Pues ya estamos casi por terminar la receta y quiero mostrarte el aderezo tan ligero que vamos a preparar. Mira, acá tengo un recipiente donde vamos a poner yogur griego, una cucharada así, generosa. De preferencia, si no tiene azúcar. El yogur griego nos va a dar ese balance de acidez en la receta, de textura, y no vamos a tener que agregar crema. El jugo de otro limón. Vamos a integrarlo muy bien. ¿Cómo le vamos a dar frescura? Con cilantro fresco. Este ya está lavado, desinfectado. Es una cucharada y media, más o menos. Vamos a agregarle sal. En este caso voy a utilizar sal un poco más fina. Sal rosada del Himalaya. Vamos a aligerar un poquito la mezcla con una cucharada de agua. Y vamos a ponerle media cucharada de aceite de oliva para ese sabor afrutado. Y así de sencillo ya tenemos el aderezo. Y ahora te voy a mostrar cómo vamos a presentar este taco árabe. Aquí ya está listo el pan pita que va a acompañar este taco árabe o shawarma. Vámonos para la mesa. Quiero mostrarte cómo vamos a armarlo. Este pan pita es integral. Aquí tengo lechuga, un mix. ¡Ay, ya se me está antojando! ¿Te está gustando esta receta? ¿Viste qué fácil la estamos preparando? Y déjame mostrarte cómo va a quedar el final. Aquí ya está la base. Esto es lo que yo te estaba comentando. Mira, cómo está el pollo doradito, bien cocido, suave y con estos sabores de las especias que hacen de esta receta algo realmente delicioso y, como estás viendo, muy fácil de poder preparar. Incluso esta receta te la puedes llevar al trabajo, tiene un balance adecuado, tenemos la parte de los carbohidratos, la proteína de unos 100 a 120 gramos. Ahora vamos a ponerle este aderezo mucho más ligero con el yogur griego y la frescura del cilantro, que le va a ir muy bien. Y todavía nos falta algo más para dejar más bonita todavía esta presentación. Cebolla. La cocina libanesa, la cocina de Medio Oriente, utilizan mucho este ingrediente. A mí en lo particular me gusta mucho la cebolla. Y otro vegetal que le iría muy bien es el pepino. ¿Qué tal? Espero que la receta de hoy te haya gustado mucho. El contenido se queda aquí grabado para que puedas verla cuantas veces quieras y también compartirla. Y si quieres más recetas saludables como esta, yo te invito a visitar mi canal en YouTube, Cocina de Adi, para más recetas saludables. Muchísimas gracias por haber estado por acá y nos vemos pronto.